Miren. Bandita, bandita, el día de hoy nos encontramos en un video nuevo para todos ustedes. Hoy tocó distancias con cacao. La sal. El día de hoy les vamos a enseñar cómo se hace un pescado frito. Pescadito frito, miren. Aquí ya está. Tenemos dos arcos y estos dos son palos. Entonces, el día de hoy nos vamos a freír, vamos a enseñar el secreto de cómo se fríe un pescadito frito. No somos tontos, no se nos va a pegar porque tenemos harina, le vamos a echar un poquito de harina para que no se pegue. Así que, bandita, el día de hoy me encuentro con mi canal de Pablo. Saludos, Andrea, aquí estamos. ¿Qué me vas a decir? No, saludos a todos y ya saben, esperando que te suscribas al canal de Pablo. Ahí estamos, saludos a todos. Saludos a todos. Vamos a hacer pescado frito para todos ustedes. Esperemos que les guste. Esperemos que aprendan algo nuevo, una técnica nueva para que cuando ustedes fríen el pescado no se peguen, sino que se despeguen. O sea, no se peguen el sartén, no se despedacen, sino que vamos a poner acá arriba y le ponemos un poquito de harina de pescado para que el pescado no se pegue a la hora de moverlo en el sartén. Este es el secreto para que no se pegue el pescado. Muchos ya lo saben. No lo sabe, pero vamos a compartir la receta de la receta. Es secreto que está en un poco de harina. Vamos a sazonar el pescado, le vamos a poner sal, le vamos a poner un poquito de ajo y acá atrás tenemos nuestra sartén de para freír el pescadito. ¿Cuál va a quedar tu Pablo? Mira, hermano, de acuerdo a algo, mira, tú ves, se lo de acuerdo. También ustedes tienen valía y sabor de cada pescado. Es decir, la verdad que no, porque el pescado no sabe igual, ¿no? Todo cada tipo de pescado tiene su sabor. Pero yo terminaría hoy por el paraguete. Un paraguete. Estos dos pescados también sirven para hacer caldo. Sí. Y estos también sirven para freír. Este es el mejor del caldo y este también. Los dos son buenos del caldo. Pero ahorita lo vamos a hacer con así que vamos a prepararlo, vamos a sazonarlo. Vamos a tomar el pescado, se le quita un poco de sal por todos lados para que el pescado quede bien chingón a la hora de freírse. Ya lleve esa cosita y todo lo que se quede. Oye, ¿con qué nos va a acompañar el pescado o qué? Con un piquito de gallo. No, se me olvidó el arroz, pero con un piquito de gallo. No, ya con mi arroz, pero que antes se caló con eso, un piquito de gallo y. Ahorita van a ver. Así se nos pone el pescado, se le echa un poquito de sal por parte de dentro. Oye, me pregunta quién es para él, ¿cómo va a tocar? ¿Sí? No, el pescado. ¿Qué va a tocar tiempo ahí? Bueno, ya le pusimos un poquito de sal al pescado. Ahorita ya lo vamos a poner por este lado. Acá tenemos el sartén y todo para medirlo. Y aquí está la harina, bandita. Ahorita ustedes van a ver cómo le hacemos con la harina para que ustedes también de su casa. Entonces, esta es la harina, va a ser cuenta antes que se vaya a echar al sartén. Se echa un poco de harina aquí, se empaniza y se echa al sartén. Ahorita vamos a preparar eso, bandita. Vamos, echarlo, ¿no? Pescado fresco, ¿cuándo lo agarraste? Pescado fresco, ¿lo fui? No lo agarré, bandita. Lo compré, el pescado lo fui a comprar en pescadería. Mucha banda de ustedes me ha dicho, oye, dinos en dónde, haz un video, dónde vas y consigues el pescado. No tardando, bandita, vamos a ir y vamos a grabar y vamos a traer para ustedes dónde compramos el pescado, dónde les recomendamos para que compren el pescado fresco, el mejor. Fresco, fresco, o sea, no sea pescado de tiempo, sino pescado fresco. Este pescado, como usted puede ver, miren, aquí se le ve la frescura en el ojo, en los ojos se le ve la frescura. Porque cuando es un pescado ya que tiene mucho tiempo, está congelado, se le pone el ojo blanco, banda. Le ponemos un poquito de harina, así, en los dos lados, para que el pescado... Oye, pero ya se volvió blanco.
era negrito. Oye, es como Michael Jackson, el vato. Se quería hacerse el blanco. Así, así se deja. Ahí se deja contigo. Eso hace que no se pegue. Eso hace que el pescado no se pegue. Ahora, ahorita tenemos bastante aceite. Cuando usted no tiene mucho aceite, es mejor que le ponga harina. Le quisimos poner para que usted sepa el secreto de que cuando no tenga mucho aceite, le ponga harina y el pescado no se le pegue. Porque luego se pega y se desbarata en el sartén. Por acá tenemos el ajo. Qué técnica, ¿eh? Qué técnica para pelar un ajo. Me enseñó mi abuela. ¿Ah, sí? Sí, también la pelamos todos los días de semana. Pela como 2 kilos. ¿Meta? Sí, pues. ¿No ves que como ellos asan pollo? Ah, para el negocio. Para el negocio de comida. Oh, sí, es cierto, bandera. Ahí cuando ustedes quieran comer pollo, pollo asado de Veracruz, lo encuentran en la casa de mi tía Elba, el pollo es Elba. Ahí el pollo está bien chingón. ¿Qué dirección es? Carne de Aguilar, número 27, en Fabrino Anaya y Pedro Mata. Ahí usted puede preguntar por mi tía Elba y ella le de volada le vende el pollo. A mí la verdad muy rico su pollo, es muy rico y muy muy rico. Lo recomiendo, a mí la verdad. Tú fuiste chef, creo, ¿no? Mira, qué facilidad. Qué finura de picar el ajo, ¿eh? Este es para que vaya, miren, aquí vaya agarrando un poco de esa oreja, así. Y ya está, ahorita le vamos a bajar tantito porque esto... Ahí está, el ajito. Ahora sí, bandita, miren, ustedes van a ver ahorita cómo vamos a poner un pescadito frito. Ahí, wow. Ahí está uno. Ahí está el otro. Usted va a ver ahorita cómo va a quedar ese pescado tan fresco, tan rico. No somos profesionales, pero miren, ya tenemos unos modismos para que la mía. Qué chulada, ya la pasó de la batería. Al plato, en un momento va a pasar la pasta. Este como está por acá, mi asiento, de arito, agarra un color bonito con la harina, ¿sabes? Agarra un color bonito con la harina. Sí. La neta va a ser cuidado, ¿sí? Puede venir de pescado, caer a la habitación y nos platica y nos sigue encima de los dos semanas. La camisa de pescado lo llevó a la sarteneta y lo no se puede estudiar. Lo arrecostó y ahí está, mira, qué bonito, ¿ah? Para ir a la parte más allá de todo esto, también lo van a imaginar, este otro paquete. Va a la Michael Jackson, a la tipo papá. Es sencillo, como decimos, oye, a mucha gente no le gusta amarrarse de pescado, ¿no? Mucha gente que, ay, no es que me amarro de pescado, ¿sí? Pero eso no importa, caramba, pero uno quiere comer bien y quiere comer saludable, ¿no? Rico, no importa. Pero te voy a dar un tip que yo vi ahorita, con la harina baja, si vieron, no saltó mucho aceite cuando dejamos caer el pescado. Yo me ha tocado ver que cuando no le echa aceite, el jugo del que lleva el pescado de la agüita que no escurre bien, salpica. Y es cuando la persona dice, ay, yo a mí no me gusta porque salpica mucho aceite. No salpicó nada, ¿verdad? No salpicó nada, la harina. Yo quiero mandarle unos saludos también aquí aprovechando a Eduardo Rodríguez, a Jesús Ortega, bendiciones, carnal. ¿Quién más? A Carla Hernández, a Dilene Serna, bendiciones. Iván Silva, bendiciones, carnalito, gracias por siempre apoyarnos. Noelia Jauregui, bendiciones a toda la banda, gracias por apoyarnos. Y como les decimos, mire, ya casi están los pescaditos. Ahorita vamos a ver, vamos a comprar una tortillita, ¿no? Sí. Ahorita vamos a parar un poquito el video, manita. Vamos a ir a comprar unas tortillitas y nos damos los mejores fritos de una vez. Para completarlo, ¿no? Nomás lo completamos a tito y ¡paca! Lo montamos ahí. Nosotros ustedes van a ver, ya casi vamos a terminar de preparar el pescado, ya casi vamos a parar un ratito para ir por unas tortillitas y por unos frijolitos y esperemos ahorita, y como le decimos, nos puedan compartir, nos puedan dar un like, nos puedan comentar, decirnos qué piensan, cómo ven ustedes, su técnica de ustedes, cómo preparan el pescado frito también, porque yo sé que a lo mejor ustedes lo preparan de otra manera.
Enséñenos, coméntenos, díganos qué le ponen, qué no le ponen, cómo lo hacen, cómo se lo comen. Pero fíjate que yo tenía una duda. Ajá. No tengo una duda acá abajo. No, esa es acá. Ah, bueno. Ay, José, ay. No, yo tenía que decir que iba a ver mi niña, ¿no? Ah, íbamos a hacer mi niña, a ver mi niña. Pero pues ahora sí que no pudimos y preferimos preparar pescado frito. Para la próxima, después de más recetas, van a salir más recetas, vamos a tratar de hacer una minilla, tratar de hacerle diferentes tipos de pescado, o incluso, ahí por ahí, tengo un tío que estoy esperando a ver si se anima a ayudarme a preparar un pescado a la hawaiana para todos ustedes, para que ustedes vean cómo se prepara un pescado a la hawaiana. Así que, bandita, bueno, vamos a terminar el pescado ya, ya casi ya está listo. Ya casi ya está frito. Sí, ya. Un saludo para Yaris Guerra, hasta Nuevo León, hasta Monterrey. Bendiciones, Cadereyta. Saludos, Mari, Yaris, bendiciones. A ti, saludos a Don Nico también. A Don Nico Pardo, a Doña Maribel Pardo. Saludos a ellos. A cómo se llama esta. Maribel Quesada. Bendiciones a toda la gente de la neta que siempre nos ha estado apoyando, a Don Nico que siempre nos ha apoyado, que mira, nos regaló estas joyitas. La neta, gracias Don Nico, bendiciones para usted, porque siempre está pendiente, siempre está apoyándonos. Si está en vivo, siempre nos deja unos $20, siempre nos deja una donación. Si estamos en un video, siempre nos comenta. Si estamos en un en vivo en Facebook, siempre nos manda saludos, siempre nos pide saludos. Bendiciones para Don Nico, para su familia. Bendiciones, la neta, bendiciones para toda la banda que nos apoya. Vamos a parar tantito el video, bandita, y ahorita vamos a regresar con ustedes. Bandita, yo voy a picar el tomate aquí, bien chingón, porque vamos a hacer un piquito de gallo para acompañar nuestro pescado. Íbamos a hacer arroz, bandita, pero pues la culpa fue mía, a mí se me olvidó traerlo, y ya no vamos a acompañarlo con arrocito. Vamos a acompañarlo con un piquito de gallo bien preparado. Entonces usted va a ver, miren nada más, qué ricura, vaya. Ya hasta se me está haciendo agua a la boca. Al pico de gallo. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes tengan mejor técnica que nosotros, ¿no? Pero bueno, aquí le hacemos el intento a todo. No decimos que no a nada. Miren, manda. Ahí ya está el piquito de gallo. Miren. Miren, qué ricura, vaya. Miren nada más. Oh, chiquito, bonito. Qué no le gustaba el pescado a Kevin. Bastantito limón para que quede chingón esta madre, ¿vale? Y miren la mano, miren. Ay, chiquito. Miren la mano. ¿Eh? Nos faltó el arroz, carnal. No, pero va. Miren la mano. Así lo vamos a poner. Así no lo vamos a chingar. Deja que lo tiro, que es riquísimo. ¿Eh? ¿Qué? No, bandita. Vamos a probar. Oye, ¿será posible que ya podemos poner un restaurante a Carlos? No. Con su permiso, bandera, ¿eh? Y lo permiso que a Carlos. A ver, me digo, prueba. Mira, está doradito. ¿Está? Bandera, te lo juro. Está riquísimo, está como estos pescados frescos, todavía está jugoso, tiene en su carne hay jugo. Porque cuando está muy refrigerado, dijera mi compañero Carlos, el pescado se reseca, se queda la pura carne seca. Como se congela, se vacía, pero. Pero así no. Mucho la mera verdad. Puedo, conté que este no es mío, ¿eh? No, este era tuyo. Y de gira en bandera, su mecha, y luego con ese limoncito que echó, o sea, la grasita de este pescado, bandera, se los juro, sé que les va a hacer agua a la boca a varios. Estoy así, bandera, pero también se me antoja con un poquito de chilito, así, ay, perdón, otro chilito, y va para adentro, banda.
Ya estamos listos. Ya, mira, aquí estamos pescando cada quien. Vamos a servir los platos para que... Ahorita nos vamos a ir a comer allá afuera. Ahí está el canal. Ahí está el nuevo canal. Aquí estamos. ¿Eh? Qué chingonería de comida. Como ustedes pueden ver, se lo pusimos limoncito al pico de gallo. Miren, frijolitos ahora. Que no se les haga, que no se les haga agua a la cola, que diga la boca. Miren, ahí está. Miren, pobrecita, pobrecita, vino a caer en las manos equivocadas. No manches. Un pinche adobo, van a ver si no, van a ver si no, pobre. Aquí, aquí en el árbol. Dile ahí, poniéndola en libertad. Soltándola, estaba, bandita. Estaba para la próxima atoradita, dile. La voy a soltar, les voy a decir por qué, porque está panzona. Órale, vete. Que te vayas o te agarro otra vez, hija de la verga. Tu verga, está un clavado, se aventó. Dale un chinga. Por eso la solté, bandita, porque estaba panzona. Si no, créame que me la... Haz un adobo. Pues sí, bandita. Mire, vamos a empezar con mi carnal, el Power. A ver, Power, ¿tú cómo te lo vas a comer? Mira, la neta, yo agarré mi... Vaya, mi tortito. Me voy a hacer un taco porque quiero deleitar... Ah, taqueado. ...el sabor del pico de gallo con este dorado y rico pescadito aquí, ¿verdad? Mira, mamá, hombre, también mira, se me... Yo sé que a muchos de ustedes se les va a antojar en su casa porque a mí se me está antojando ya. Manda, pero la mera verdad, consuman pescado, es barato. Hay varias clases de pescado. Frían, bien fritito, limoncito. Y más chilito, aunque del rato esté llorando con la gastritis, bandera, ¿eh? Eso sí. Para los que sufren gastritis, un riopán o algo por ahí. ¿Qué onda? Ustedes pueden ver, los videos están dejando dinero, bastante dinero. No, bandita, la mera verdad. Yo que tenía rato también no comer pescado frito, ahorita me sabe maravilla. ¿Neta? Está bueno, ¿eh? La neta, limón, conjunto con el pico de gallo, tomate, cebolla, cilantro, todo lo que... Y chilito que le puso mi compañero. No, hombre, está criminal. Provechito, bandita, ¿eh? Vamos por este lado con mi carnal Kevin, a ver que nos deje el visto bueno, Kevin. Yo igual me voy a hacer un taco. Ahí está, tú como tú te lo quieras preparar, carnalito. Con el puro olor, no manches, se huele bien chido. A ver, no sé ni por dónde empezarle. ¿Este no tiene mucha espina? Uh-huh. Es igual que todo el pescado, sí tiene espina, pero ajá, pues como está un poco grande, pues no tiene tanta, no están tan chicas, pues. Okay, ahí... ¿Sí habías comido ese pescado? No. Se llama pargo. No, la verdad no. Estás comiendo un buen pescado, ¿eh? ¿Sí? Sí, déjame decirte. Es casi como, el pargo es casi hermano del guachinango, bandita. Para los conocedores de pescado saben que el parguete es un buen pescado. Es un buen pescado. Como dice mi amigo, ¿eh? Lo que es el pargo, el guachinango, el robalito, todos esos son pescados que están en la misma categoría, en la misma línea de... ahora sí que de rico y de precio también. En los top, los mejores. Ahí digamos, el carnal Kevin. Ya está, me antojaba nomás ver cómo comen ustedes. Muy bueno. Muy bueno. No, muy bueno. Ah, está buenísimo, Kevin. Yo me lo voy a comer así, bandita. No taqueado, yo así por pedacito. Directo. Y no les diré. Ay. Sí, mira. Tipo atarrayazo. Taca. La neta, quedaron buenísimos, Carlos, neta. Con esa harina que tú le diste, le dio al pescado otra textura. O sea, no se desbarató el pescado, anda, porque hay veces que cuando se te pega y lo quieres dar vuelta, como dijo Carlos la vez pasada, se desbarata todo el pescado. Y el secreto es la harina, compañeros. Ya lo vi con Carlos, la harina. Y miren, olvídense, puede quedar su pescado ahí, van allá con la facilidad a darle vueltas. No se va a pegar, no se va a romper, no le va a pasar nada a su pescado. Obvio, también debe dejar que el aceite se caliente, bien caliente. Y ya después usted mete el pescado y ahora sí. Y pero con poquito aceite, ¿no? Pues, bastantito, o también, por eso también es la harina. La harina es por si usted no tiene mucho aceite y nada más tiene así como para embarrar el sartén, le pone la harina y no se pega. Pero, bueno, le decimos, la neta está muy bueno y vamos a seguir comiendo, bandita. Así. ¿Un saludo que quieras mandar o algo que quieras decir ya para terminar el video? Saludo a doña Ofelia de allá del Coyol, muchos saludos, pues a Joel Escobedo,
a mi esposa, ahí a la página de Amores Perla Vita, ya saben, bandera, ahí estamos en la página. Todo tipo de eventos, 15 años, bautizos, bodas, ahí estamos para servirle, bandita, ahí estamos, cualquier cotización gratis, totalmente gratis, echen un fonazo, cualquier duda, está acá Carlos, que también nos apoya a veces para las llamadas, ahora sí que... Ahí ustedes me pueden mandar un mensaje en Facebook, en Cacarlos, y ahí nos ponemos de acuerdo y le podemos pasar el número de mi carnal, si usted no lo tiene, o si no encuentra la página. Así es, bandita. Cualquier tipo de evento que usted quiera, adorno para su evento, para su fiesta, con mis carnal, con su esposa, ellos son, la neta, los más chingones de aquí del puerto de Veracruz para ese tipo de cosas. Así es, bandita. Mejores. Y un fuerte abrazo, saludos a todos los que nos están apoyando atrás de atrás de la cámara, atrás del lente, que nos ven día y día en los videos. Un fuerte abrazo, que Dios me los cuide, les dé mucha salud a ustedes, a su familia. Y ahí estamos, bandita. Y nosotros igual, que Dios no nos olvide, que nos dé mucho trabajo también. Saludos a mis hijas, Zeneidi y a Cecilia, a mi esposa también. Vámonos. Papi, algo que, mi carnal Kevin casi no sale, él siempre está atrás de la cámara. Pero pues aquí está ahorita, va a comerse un pescadito, un pargo, va a comer un parguito. Y bueno, carnal, ahí está, tu momento. No, pues muchas gracias a los que nos ven, a los que dan like, muchas gracias. Acuérdense de compartir, comentar, la verdad ayuda muchísimo al canal, aunque ustedes no lo crean. Chéquense si están suscritos, porque a veces los videos les salen en su página principal y los ven todos, pero no están suscritos. Tenemos un porcentaje de gente no suscrita, pero que ve todos los videos, así que chequen nada más si están suscritos, por favor. Y... muchos saludos, bandita, ya saben, también por ahí mi papá Vidal Velázquez, que está allá en Río Medio, a toda la banda de La Carranza, El Manantial, La Pochota, Dos Caminos, toda la banda de aquí de Veracruz, municipio y Boca del Río, toda la flota, toda esa flota que estamos ahí. Así es, bandita. Bueno, pues ya casi vamos a dar por terminado el video, bandita, o ya más bien lo vamos a dar por terminado. La verdad, agradeciéndole a toda la banda que siempre nos ha apoyado, a toda la gente que siempre está al tanto de nuestros videos. Bendiciones para todos ellos. Esperemos les guste. Y ya saben, bandita, ahora sí que, ¿cómo se dice? La clave que no habíamos descubierto, que no habíamos dicho, es la harina, bandita, para que no se le pegue el pescado. Bueno. Entonces, bandita, gracias a toda la banda que nos ve. Bendiciones. Quiero mandar un saludo a mi amiga Negrita de Pagueros y a su esposo, que cumple años en estos días. Bendiciones, carnal. Bendiciones, ceñito. Muchas gracias por siempre apoyar. Muchas gracias por siempre estar ahí al tanto de nosotros y siempre estarnos comentando, mandando mensajes, dando su like. Muchas, muchas gracias. Bandita, esperemos les haya gustado el video. Esperemos nos sigan compartiendo. Esperemos nos sigan viendo. Y ya se la saben. Puro para adelante y nada para atrás. Síganme en mis redes sociales, Cacarlos Oficial. En mi cuenta de Instagram, Carlos Ruiz Tava, y en mi página de Facebook, Cacarlos, bandita, puro para adelante, ¿sí o no? Así es, bandera. ¿Qué onda? ¿Cómo ves el pescado? Riquísimo, hermano. Valiente, valiente. Saludos, papi. Lo que te perdiste, valiente, pero te voy a guardar el esqueleto para que te hagas un peine. Bendiciones, carnal. Y bendiciones al Poco y a toda la bandita, Pepín también, a toda la raza, a toda la raza de Veracruz, de Estados Unidos. Bendiciones. Y para nuestros amigos de Argentina, que ha habido mucha gente de Argentina siguiéndonos, dándonos like y comentándonos. A toda la bandita de Venezuela, Colombia, Perú, Salvador, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, a toda la banda, a mi carnal, Santi de Islas Canarias. Bendiciones a toda la raza, y ya se la saben, bandita. Salud, bendiciones.